vamos a ver la posición que tenemos que tomar para entrar un curveo, ya sea de peralte o curva plana. Lo que vamos a aprender va a ser cómo vamos a posicionar nuestro cuerpo, ya que esto es básico para poder hacer unas buenas curvas. Cuando vamos a hacer un curveo parado, lo principal es tener nuestra posición de ataque, la cual ya lo vimos en el video anterior. Si no han visto ese video, se los voy a dejar aquí en la tarjeta para que lo vean. Cuando vamos a curvear parado, por ejemplo aquí que la moto está ladeada hacia la izquierda, lo que vamos a hacer va a ser nuestra posición de ataque y vamos a ladear un poco nuestro cuerpo y meter la moto. ¿Qué es lo que generamos aquí? Que tenemos la moto y la moto ya tiene un ángulo de inclinación. Para el momento que nos vayamos a sentar, sea mucho más fácil. ¿En qué nos vamos a ayudar? En el freno delantero. Cuando llegamos a la curva y frenamos el freno delantero, la suspensión se comprime. ¿Y qué es lo que nos genera? Que tengamos una moto más bajita y tenemos un centro de gravedad más bajo. Por ejemplo, que vamos a tomar la vuelta hacia la izquierda. Vamos con nuestra posición de ataque. Al momento de sentarnos, como lo había explicado en el video pasado, tenemos que mantenernos lo más pegados hacia la moto que podamos de nuestras piernas. Lo que vamos a hacer va a ser tener la moto apretada y cuando nos vayamos a sentar, nos vamos a sentar en el punto medio de los posapiés, que nuestra espalda dé hacia los posapiés y nunca despegar nuestras piernas. O sea, tenemos que mantener las piernas y que se vengan pegadas hacia nosotros. Y con las rodillas tenemos que apretar la moto. Aquí como podemos apreciar, al momento que nos sentamos, vemos cómo el plástico se dobla. Cuando vemos esto, quiere decir que lo estamos haciendo bien, porque lo importante es que tengamos nuestras rodillas bien apretadas hacia la moto. Esa es la clave para que la moto no se salga del balance donde vamos a entrar. O sea, la clave va a ser, cuando estemos parados, vamos a sentarnos, pero sin despegarnos nunca de la moto. Porque muchos hacen esto, que están parados y hacen esto, y esto es incorrecto. Lo que tenemos que hacer es bajarnos y tenerlo totalmente apretado, que se vea que este plástico lo doblamos. Cuando ya estamos sentados en la moto, lo que vamos a hacer es la pierna que va hacia adentro de la curva, la vamos a sacar. Pero ¿qué es lo importante? Uno es tenerla bien pegada hacia la moto, que no se nos separe, se nos despegue nada de ella, que aquí no haya nada de espacio. Y la punta de la pierna, el error más común es que hacemos esto, queda hacia afuera o despegada. Lo más importante es que tenemos que tener la punta hacia adentro. Al momento que hacemos la punta hacia adentro, nuestra pierna se pega más, no necesariamente tiene que estar tan arriba. Y eso depende mucho del manejo que tengas y qué tanto cuesta la moto. Pero un manejo común, metes la punta, ¿esto en qué nos ayuda? Cuando acostamos ya mucho la moto y estamos en una zanja o en cualquier tipo de curva, si tenemos la pierna así y abierta, va a topar y nos la va a arrancar y nos va a lastimar, nos va a tumbar. Por eso la clave es tenerla metida, que aunque topa, el mismo golpe que reciba la pierna, nos la va a apretar más la moto. Esto lo vimos en los primeros videos que les puse de ejemplo de Julio César, el tío Zambrano. Pueden ver cómo su pierna queda perfectamente metida. Algo bien importante, las puntas hacia adentro para generar que apriete más y que no se nos vaya a lastimar la pierna y tener un mejor manejo. Que bajes. Y la pierna derecha también es muy importante. Cuando tenemos la pierna levantada y esta derecha, esta nos va a ayudar a que la tenemos que meter más también. O sea, las dos piernas tienen que estar juntas para que la moto no se nos vaya a resbalar. ¿Y cómo vamos a tener la posición de nuestras piernas en el posapié? La clave es que estén bien apoyados hacia abajo, ya que si los tenemos hacia arriba o despegados de la moto, al momento de estar curveando la moto, se va a querer juntar con nuestra pierna y se va a resbalar. Por eso muchas veces nos caemos de patinón. Para que no se nos patine la moto de la rueda trasera, tiene que estar bien apoyado hacia abajo el pie, en el posapié bien pegado, esta rodilla metida, bien apretada, y la otra pierna doblada hacia adentro, y bien apretada la moto. ¿Cómo vamos a tener la mitad de nuestro cuerpo para arriba? La clave es estar en medio de los posapiés, que nuestra espalda se ve en medio de los posapiés, lo que les expliqué de las piernas, y nosotros como curveados, que si nos vemos de lado se ve un arquito, que vamos así, la cabeza, la barbilla bien al ras del protector y lo más abajo que podamos. Esto nos va a ayudar mucho, nuestros brazos bien alzados. Como lo había dicho en el video pasado, los codos abajo nos van a tumbar, tienen que estar arriba. La punta metida hacia adentro de la moto, depende claro cada lado, es para el otro lado pues cambia. Pero ahorita lo vamos a hacer así por las condiciones de la moto que cae hacia la izquierda. Vamos a quedar así, lo más agachado que podamos, nuestra vista siempre hacia el frente, porque donde tengamos nuestra vista es hacia donde se va a ir la moto. O sea, vamos a tener esta posición, lograr esta posición, nuestras puntas bien metidas y agachaditos.
y así vamos a curvear, vamos a tener movilidad en esto. Pierna del lado que vamos a entrar la curva, vamos a meterla hacia adentro de la moto, la punta hacia adentro, nuestro cuerpo como arco agachados, brazos arriba, barbilla agachada, lo más pegadito al manubrio, para así tener más movilidad, y eso sería todo lo que tenemos que tener para la posición de, pues de para entrar a una curva, ya sea con vado, peralto plana. Y espero que les haya gustado este video, coméntenme abajo todas las dudas que tengan, los comentarios de este video, y nos vemos en un próximo video. Que estén bien, amigos.